iniciativas y por eso ya lo estamos inaugurando ahora el 23 de agosto. Entonces, la primera de ellas es que recuperamos madera que antes iba a disposición final de la industria y el comercio y fabricamos muebles que vendemos a través de plataformas digitales muy reconocidas en Colombia y estamos generando ya 25 puestos de trabajo directo y ayudando. De pronto leí ayer en El Tiempo que en Colombia, a diferencia de otros países, nuestro impacto en cambio climático está principalmente dado por la deforestación. Entonces, con este con esta compañía que hace parte de Geoparque, que se llama Mi Madera, le estamos apuntando directamente a eso, al reuso de la madera para evitar la tala y la disposición final. Y el segundo proyecto con el que estamos arrancando es precisamente el que vemos en la pantalla, es para la fabricación de combustible sólido formulado, que es un producto diseñado para sustituir el carbón. Entonces, con esto evitamos que se lleven los residuos al relleno. Los rellenos son responsables del 7% de emisiones de CO2 a nivel mundial y además de eso estamos sustituyendo combustibles fósiles y al hacer la sustitución disminuimos hasta en un 50% las emisiones de CO2. Bueno, nos mencionabas hace un momento, por un lado está la, digamos, recuperación de la madera, ¿no? O sea, hacer diferentes, no sé si es crear de pronto implementos a partir de la madera, y por el otro lado tenemos la creación de carbono. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es el procedimiento de cada uno de estos? Claro que sí. Mira, este proceso de la madera es un proceso muy bonito, la verdad, y incluso los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean las cosas tan bonitas que creamos con la madera, que a diferencia de lo que todo el mundo piensa, que es un tema artesanal, que es un tema incipiente, muy por el contrario, o sea, estamos fabricando muebles de una excelente calidad que uno los quisiera tener pues como en su casa. Pues nos pueden seguir en Instagram, nuestra marca se llama Aqua, A-C-Q-U-A, Mueblería. Esa es la marca de Geoparque con la que estamos vendiendo nuestros muebles porque estamos diseñando todo un concepto comercial también. No se trata simplemente de decir soy verde, sino también consumir verde. Entonces nosotros también estamos pues como en este cuento, invitando a la gente y haciendo un producto que cualquier persona quisiera tener. Y el de combustible sólido es un proyecto donde llevamos muchos años investigando envergadura, además requirió una inversión muy importante y en combustible sólido esperamos recuperar 2.200 toneladas mensuales de residuos que antes iban a disposición final. Este tiene un componente de investigación muy chévere, nuestra área de innovación la dirige ni siquiera es doctor, es postdoctor. También leí ayer en El Tiempo que sacaban el ranking de las 30 empresas más innovadoras, que en estas 30 empresas solamente hay 6 doctores dirigiendo las áreas. En nuestra área de innovación tenemos un postdoctor dirigiéndola, tiene un todo tema científico detrás para nosotros lograr hacer ese blending perfecto que nos dé las condiciones de un producto para que pueda ser en características similares al del carbón cuando llegue a las calderas. Entonces estamos diseñando un software que incluso en nuestra inauguración esperamos pues como poder mostrar un poquitico de lo chévere que estamos haciendo en innovación buscando sustituir realmente este cuento de los combustibles fósiles. Y es que este también es un proyecto no solo ambiental, sino de proyección social, ¿no? Trae muchísimos beneficios para la comunidad, pero asimismo también estaba hablando en un principio de la vinculación laboral. Yo creo que esto también es un gran aporte para una ciudad como Cartagena, poder vincular a la comunidad no solo laboralmente, sino también vincularlos al proyecto y que vean lo positivo que está haciendo este parque. Claro que sí, o sea, como compañía desde hace 17 años, uno de los objetivos más importantes cuando nos constituimos fue precisamente la generación de empleo, pero no cualquier empleo, sino empleo para población vulnerable. El 85% de nuestros empleados son personas de estrato 1 y 2, entonces es ahí donde queremos pues como realmente impactar con el tema de empleo. Pero indudablemente esto también tiene un aporte muy grande no solo para la ciudad, sino pues para el país, porque realmente le estamos apuntando muy, muy fuerte a este tema de mitigación de cambio climático con las disminuciones con la disminución de CO2 que plantea el proyecto. Bueno, y este lanzamiento se va a hacer el 23 de agosto. Háblenos de cómo va a ser este lanzamiento, qué va a incluir, quiénes van a estar ahí presentes.
Claro que sí. El 23 de agosto nuestra planta, que está ubicada en la variante Mamonal Gambote, en el sector industrial de Mamonal de Cartagena, vamos a tener un evento donde invitamos alrededor de 100 personas, donde están empresarios del país, hay unos empresarios también que vienen del exterior, invitamos al gobierno para que nos acompañara, invitamos empresas del sector para invitarlos a celebrar con nosotros que por fin ya tenemos en marcha nuestro proyecto y que ya estamos en este momento en la producción de combustible sólido y que ya empezamos a generar estas disminuciones en el impacto ambiental de los residuos. Hablemos un poco de los retos que le espera para este geoparque y si han pensado en ampliarlo, no sé, hacia otros municipios y por qué no a nivel internacional. Pues mira, retos tenemos muchos, porque en Cartagena estamos construyendo el geoparque, que es el laboratorio, es el proyecto modelo. Nosotros hoy con nuestra área de innovación aún tenemos más de 20 proyectos que estamos trabajando con diferentes aliados nacionales e incluso internacionales, porque es un proyecto que esperamos siga creciendo. Hoy estamos arrancando con la primera hectárea, pero esperamos que el geoparque sea 20 hectáreas más, donde tengamos también 20 proyectos más apuntándole a la economía circular desde diferentes frentes. Entonces, y cuando te digo que Geoparque es el laboratorio es porque efectivamente lo que queremos es replicar el modelo. Hay muchas ciudades del país donde por las condiciones que tienen y por la industria que tiene, consideramos que es totalmente viable multiplicarlo. Y claro que queremos que sea un ejemplo para la región. Creo que Colombia es uno de los países de la región que más adelantado está en temas de reciclaje y de economía circular. De alguna manera, ahorita que nombra pues el tema del reciclaje, viendo los videos también, y pues que dice que esto se recolecta, ¿dónde, o sea, dónde recolectan todos estos residuos? ¿Cómo es el proceso para que lleguen hacia este geoparque? Y vuelvo otra vez de pronto a la pregunta de cómo vincular a la comunidad para la recolección de estos residuos y que de alguna manera también sea como un llamado a ellos a que puedan cuidar una ciudad tan bonita como Cartagena y que es turística, a la que llegan muchísimas personas de todo el mundo. Claro que sí. En esta primera etapa de combustible sólido formulado, estamos trabajando con la industria y el comercio de la ciudad principalmente. Nosotros aún no estamos trabajando con el tema de residuos sólidos urbanos o lo que normalmente generamos cada uno en sus casas. Esperamos que en una segunda etapa muy pronto podamos hacerlo. Y la invitación siempre que hacemos desde Geofuturo es a que la gente empiece a hacer un manejo adecuado de residuos desde su casa de una forma tan sencilla como separar en la fuente. En Cartagena tenemos ya muchas rutas de recolección de residuos a nivel municipal. La invitación es que identifiquen el reciclador que está asignado a su zona y que le entregamos los residuos separados para que de esa manera podamos llevar la menor cantidad posible al relleno sanitario. Y esperamos dentro de muy pronto estar en una etapa donde ya podamos empezar a manejar residuos sólidos urbanos. Bueno, doctora Olga Lucía, realmente sí es una iniciativa bastante innovadora que apoya muchísimo a evitar esas emisiones de CO2, aporta muchísimo al medio ambiente, aporta la tecnología, aporta al cuidado y hacia la visión como Cartagena, ser una ciudad turística y visionaria para muchísimas personas. Esperamos novedades de este lanzamiento el 23 de agosto. Y pues nada, muchísimas gracias por estar en Ciberplaneta. Muchísimas gracias, Joana, por la invitación y esperamos estar muy pronto contándole nuevas novedades y nuestros nuevos proyectos en Geoparque. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, ahí también van a estar pues como muy, pueden estar muy atentos a lo que está pasando en Geofuturo y geoparque.col, ahí nos pueden encontrar también. Perfecto, bueno, ya saben entonces a todos nuestros oyentes, esta gran innovación, este gran proyecto que se está haciendo en el Geoparque gracias a Geofuturo para evitar esta emisión de CO2, una iniciativa sostenible que busca la reducción de estas emisiones de gases.